Hola, ¿cómo le va? Bien, espero esté yendo bien. Y hoy veníamos con más propuestas de monitores. Bien. En este caso me encontré con cuatro monitores. Dos monitores de 22 pulgadas. O de en torno a las 20 pulgadas. Sí, de 22 pulgadas, de hecho. Y dos de 24 pulgadas. Bien, vamos a ir viendo eh, las diferencias entre dos modelos Resertificados, Es decir, dos modelos... Eh, Garantidos, pero no son modelos actuales, sino que son modelos viejos. Bien, Vamos por el más económico. Este es un monitor del 2214H. Bien. Si nos fijamos, lo que tiene, vemos. Este es un monitor que tiene VGA, DisplayPort y DVI. Bien. Y además tiene cuatro puertos USB, tres puertos USB. Bien. Nosotros comitamos uno y nos da tres más. Bien. O sea, perderíamos uno y ganaríamos. O sea, ganaríamos dos en realidad. Bien. Si vamos a hacer el caso. Bien. Eh, lo interesante que tiene. Vamos a ver, el tiempo. Vamos a ver qué tiempo de respuesta tiene. En este caso. Tiempo de respuesta de 8 milisegundos es bastante alto. Bien. O sea que diría yo que es un monitor para uso general. Bien. Resolución 1080p, contraste dinámico, estaría bien. De 1000 a 1 estaría bien, de hecho, ya leo. Este más bien, esta sería la versión económica, es para uso general y para un gaming ocasional, ¿bien? Es un LED de una buena calidad, tiene un... con los tres conectores, DVD, eh, VGA y DisplayPort, ¿bien? Eh, no habría mucho más que contar realmente, esto es un monitor de uso general, ¿no? No es para un gaming intensivo, ¿bien? Pero, regularmente este vale 97 dólares, ¿bien? Es una opción económica por menos de 100 dólares para jugar a 1080p, o sea, para un monitor de 1080p a menos de 100 dólares, ¿bien? El siguiente que tenemos aquí es el, en este caso es el B26HL, en este caso, ¿bien? Este caso ya lo vemos es un monitor de 24 pulgadas, Full HD, el tiempo de respuesta es un poco más bajo, ¿bien? Son 5 milisegundos lo cual está muy bien para jugar. El ángulo de visión es de 160 grados, es un poco es bastante bueno de hecho. También es un panel TN, por eso es el tiempo de respuesta. Bien, y, y bueno, lo que luego tenemos es que dice: ok, 1080p, 16 millones de colores. Eh, bueno, que hacemos acá: DBI, tras DBI y VGA. Bien, esto sería una opción económica también. En este caso estamos hablando de que este vale 103 dólares. bien Y ya le digo, tienen cosas interesantes. El hecho, por ejemplo, de... El hecho de... Un, es un panel de 5 milisegundos de tiempo de respuesta, lo cual está buenísimo. ¿Bien? Y 24 pulgadas, lo cual es bastante grande. Entonces, o sea, por 103, 103 dólares tener un monitor de 24 pulgadas con tiempo de respuesta de 5 milisegundos está muy bien. ¿Bien? Acá ya venimos a los más grandes y aquí ya venimos. Me gustaría venir mostrarles una pequeña cosa, un pequeño detalle antes de mostrarles en sí mismo. A lo que yo me refiero con muchas veces con lo de que hay ciertas marcas que por ahí no tienen toda la información que deberían. Bien, por ejemplo, vamos a ver aquí. Bien. Yo vengo acá a la descripción, bien, dice tools bien, descripción, HDMI, me dice, bueno, ok, es eh, soportado en las actuales, las consolas actuales de juego, eh, las, las GPUs actuales, eh, protec soporta protección de datos, eh, HDMI 1.3 1.4, soporta 144 Hz de a refresco a 1080p y 75hz a 1440p bien eh, HDMI 2.0 soporta 240hz 1080p 144hz a 1440p y 60hz a 2160p esto es a 4K ¿Bien? claro y, y bueno entonces yo digo estas son las especies pero esto es lo que soporta este monitor o es lo que soporta el HDMI, el protocolo HDMI. Y si nos vamos acá a la especificación HDMI, realmente lo no vemos que no. Soporta una resolución de 1920x1080. No soporta ni 2K, ni 4K, ni las pelotas. Soporta 1080. Muchas Esto, claro, lo que tiene muchas veces este tipo de cosas es que esto aquí es publicidad realmente, al fin y al cabo. Aquí nos está mostrando qué es qué es el protocolo HDMI y cómo, cómo funciona. No nos está diciendo que su eh, monitor eh, o este monitor en particular soporte esas características. Bien, a veces suele ser, por eso en mi caso pues, resulta un poco confuso. ¿bien? También resulta un poco confuso el hecho de cómo, cómo tengo que llegar solo a las aplicaciones técnicas completas. Bien, ¿Bien? yo tengo acá descripción, soporte técnico y todas las aplicaciones. Tengo que dar una vuelta bárbara para encontrar todas las explicaciones, ¿bien? Que sería este mismo. Pero... Uf, es complicado, ¿no? Cuando otras marcas, yo digo, por ejemplo, Spectre era la marca que yo le decía, que para mí estaba haciendo bien las cosas, ya la portada me daba las explicaciones técnicas completas, ¿bien? Bien. Pero sacando ese detalle de que son marcas particularmente, que se vayan mucho más en marketing, o tienen marketing mucho más elaborado, y vamos a ver las especificaciones técnicas de este monitor. bien este monitor extrañamente tiene mejores especificaciones técnicas que los espectros que yo los mostré antes. Bien, si nos fijamos tiene una resolución de 1080p a 60 hz y tiene un tiempo de respuesta de 2 mil segundos. Para el tele 16 novenos, brillo típico de 150, un contraste dinámico de 200 m sobre 1 y un contraste estático de 1000 sobre 1 Estamos hablando de que esto tiene un, una calidad de imagen, tiene un tiempo de respuesta bastante alto, bastante o sea, bastante bajo, sí, perdón, de 2 milisegundos, lo cual es buenísimo. Tiene la mismo el ángulo de visión, también de 170, bien, y una resolución de 21,5, bien, y este particularmente vale 133 dólares, bien. Eh, esta, este, claro, esta, este es un punto medio entre el. Yo había mostrado el de 20 y el de 24, ¿no? Es un punto medio, somos en el caso. Recordemos que el Spectre de 20 valía 92 dólares, ¿bien? Es un poco menor, un poco más barato que este, un precio un poco menor a este monitor de él, ¿bien? Eh, pero tenía un tiempo de respuesta de 5 milisegundos, ¿bien? Y aquí ya iríamos con este caso, con el último modelo. Ya o sea que sería el AOC en este caso, lo mismo, opa, tengo que buscar la especificación te digo que te hasta aquí. El AOC, en este caso, de es 23,6, o sea, 24 pulgadas, básicamente. Bien. Resolución 1080p. Entonces refresco de 60 Hz y un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. Lo cual está bien. Me gustaba más el otro que tenía este otro que estaba acá, que tenía 2 milisegundos. Bien. Pero igual este no está mal, no está mal igual. Bueno, en este caso, VGA y 2 HDMI. ¿Bien? Este otro también quiero tener ahora mismo. VGA nada más. VGA, HDMI DisplayPort, y DisplayPort. IDOI y DVI ¿Bien? Y estos tienen, los dos tienen parlantes comprados. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de 145 dólares. ¿Bien? O sea que al fin y al cabo termina siendo, este termina siendo más económico que el Spectre 24. ¿Bien? Con características similares, digamos acaso, ¿no? El espectro tenía el mismo el tiempo de respuesta, el mismo 2500 milisegundos la misma resolución, la misma tasa de refresco. Bien. Este tiene un contraste de amigo un poco más alto. La, la resolución es la misma, 23,6. El ángulo de respuesta, en este caso, el ángulo de visión también es el mismo, 778. Bien. Eh, yo en otro video me cuenta tarde, pero dije que la vuelta completa eran 360 grados. 180 grados. Una media vuelta es, o sea, si yo pongo, estoy acá, media vuelta serían 180. Una vuelta entera serían 360. ¿Bien? Eh, tontería, dice, ¿no? En este caso yo le digo. Eh, a ver, este particularmente me, me resulta bastante... Ahora vamos a hacer un cambio para el otro lado. Estos modelos que encontré ahora me resulta que he hecho... Um, los dos AOC, el de, 20, el de 22 y el de 24, me parece que, por ejemplo, el de 24 es... Estaría... En este caso, el de 24 pulgadas me parece que es mejor que la opción... Anterior que es eh, el AOC, perdón. en El caso del otro que habíamos puesto como mejor, que era el Spectre, ¿bien? Porque es en este caso es un tiempo respuesta. El mismo tiempo de respuesta, el mismo de visión, eh, el mismo tamaño, por un precio más económico. 145.392. Bien. Y quieras o no, también afecta el hecho de que en vez de ser un, un Spectre, que es una marca no tan conocida, es una marca AOC, que es una marca. Líder, si acaso es una marca líder de lo que tiene que ver con monitores, es seguramente está entre las marcas más conocidas o más reconocidas a nivel mundial. No sé si es a nivel mundial, pero por lo menos aquí en, en lo que a nivel norteamericano, AOC es una marca bastante conocida. Bien, eso es lo que tiene que ver con el de 24 pulgadas. Después tenemos el de 22 pulgadas, también tiene buenas prestaciones. 113 dólares bien después le di dos opciones económicas que eran particularmente era eh, un monitor Dell de 22 pulgadas a 27 dólares y una opción de un Acer eh, de 24 pulgadas a 103 bien lo interesante es que el Acer de 103 también tiene un tiempo de respuesta de 5 milisegundos lo cual está bien en cambio el Dell si sí, yo le diría se leía que si bien se puso para jugar es más de uso general más que nada por el tiempo de respuesta bien tiene un tiempo de respuesta de, de 8 milisegundos no 5 como, de, como o 5, men, 5 o menos que sería lo ideal por lo tanto es más bien para uso general y se puede usar para jugar pero no es la mejor opción para jugar bien en este caso en, por debajo de los 100 dólares seguiríamos teniendo el Spectre como la mejor opción bien el Spectre el Spectre de 20 pulgadas que tiene un tiempo de respuesta de 5 segundos seguiría siendo la mejor opción para algo sub 100 dólares, ¿bien? En este caso, el Dell tendría ventaja de que es un poquito más grande, ¿bien? El Dell es de 22 pulgadas y el otro, recordemos que era de 20. ¿Bien? O sea, la única ventaja que tendría sobre el espectro, ¿no? Es un poquito más grande, 2 pulgadas no es mucho tampoco, y estaría a un precio aceptable, ¿bien? Eh, lo que sería el, la siguiente gama, que serían los Spectre, ya lo que serían, lo que yo considero que son para gaming en sí mismo, tendríamos el espectre de 20, de 20 pulgadas, perdón, sí, el espectre de 20 pulgadas y el spectre de 24 pulgadas, compitiendo en este caso contra los dos monitores AOC, uno de 22 pulgadas y otro de 24, ya le digo, 22 pulgadas, 24 pulgadas, no hay mucha diferencia, perdón, entre 20 pulgadas y 22 pulgadas no hay mucha diferencia, ¿bien?, por lo tanto, podríamos poner, competir el de 20, Spectre de 20 contra, contra el AOC de 22. ¿bien? Eh, en este caso, la, creo que la, la ganancia ganaría, eh, por precio ganaría Spectre, obviamente, pero por rendimiento ganaría el AOC, porque el AOC tiene un tiempo de respuesta de 2 milisegundos, que es bastante mejor. ¿bien? Bajar 3, milise 3 milisegundos en eh, tiempo de respuesta es muchísimo. Bien. Digámosle, yo les dije que para mí el Dell no era un monitor eh, gaming porque tenía 8, tiempos, 8, de tiempo, 8 milisegundos de tiempo de respuesta. Bien, y Spectre tiene 5, son 3 de diferencia. En este caso, de 3 a 2 milisegundos, de 5 a, milisegundos, a, 5 a 2 milisegundos hay una diferencia. ¿bien? En este caso, ganaría por rendimiento. Yo supongo que ganaría el Acer. Bien, en este caso. Perdón, el AUC, perdón, perdón, no dice sino el AUC, porque incluso también sale 133 dólares y Messer de 20 es 21,5. Entonces, estaríamos incluso, estaríamos un precio, estamos muy cercano, bien. Y ya le digo, en este caso, ya estaría ahí, bien. Este, este caso, yo creo que en este, en este aquí sería más o menos un empate. ¿bien? un empate también, digámoslo así es un empate porque uno es más económico pero eh, uno es más económico pero es la pantalla más pequeña y otro es un poquito más caro pero eh, teniendo una pantalla un poco más grande y tiempo dos, dos milisegundos de tiempo de respuesta ¿bien? y ya nos vamos a, a lo que sería ya lo, los más caros Bien, que sería 24 pulgadas para jugar y ahí nos quedamos con los dos que tenemos que son, adjudicadores, 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 que son el Spectre y el AOC ¿bien? en este caso estamos empatados en casi todas las características ¿bien? por lo cual particularmente creo yo que la decisión quedaría por el precio ¿bien? los dos son monitores de 24 pulgadas los dos tienen un tiempo de, mil, de 5 mil, de milisegundos de respuesta los dos tienen de ángulo de visión exactamente igual 168 grados eh, los dos tienen bueno aquí tenemos una diferencia el, el spectre tenía un cable dbi y un cable hdmi eh, bien en cambio el aoc tiene un cable un cable vga y dos cables dos, dos o sea una entrada de vga y dos entradas hdmi ahí podría ser la diferencia bien. Eh, después lo que tiene que ver con el precio gana el AOC porque con prestaciones similares con prestaciones muy similares es más económico bien eh, uno valía 192 dólares y otro vale 145 bien entonces al fin y al cabo esta decisión aquí en este último bueno, también vamos a hablar por bien el hecho de podríamos optar por el por el AOC por el hecho de que es una marca más conocida más económico. Y porque tiene... O sea, por lo que los colectores son... BGA y HDMI. ¿Bien? Podríamos optar por el... En este caso, por espectre. Es que realmente ventajas en este caso yo no encuentro al espectre. Por sobre el Dell. O sea, son características... Son lo que... O sea, lo que están en lo que están igualados... O sea, las virtudes del espectre están igualados bien la virtud del espectre sería en este caso el 5 milisegundos de respuesta la, el ángulo de visión el tamaño bien y en eso está impactado con el, con el auce bien la única diferencia que tendríamos notoria sería el hecho de que el, el espectre mmm, tiene la resolución perdón tiene HDMI y DVD, bien, y el hecho de que el Spectre en este caso sería un poco más caro, bien, saldría 192 dólares contra 145 dólares, bien, pero al fin y al cabo yo le digo, simplemente yo les doy estas conclusiones, yo no les voy a decir, bueno, cómplice uno u otro, simplemente yo les doy las opciones y después ustedes elijan cuál les parece mejor y cuál les parece peor, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.